La montaña nos hizo un llamado. Y a este vinimos como hermanos. A encontrarnos para amar y compartir, uniendo nuestro espíritu con amor, centrando cada vez mejor nuestro pensar, sentir y hacer. Ahora somos llamados a llevar este regalo interior, a seguir mirándonos a los ojos y entregando muchos abrazos afectuosos. El llamado de la montaña es el nombre que aquí en Colombia le damos a los encuentros nacionales de cualdeas. Estos eventos son importantes porque permiten a los participantes experimentar, vivenciar transitoriamente por 7 días una degustación de cómo podríamos organizar una sociedad futura, cómo podríamos tomar decisiones, cómo podríamos compartir experiencias, cómo podemos convivir juntos, cómo podemos solucionar nuestras necesidades básicas humanas, comer, ir al baño, refugio, techo, diversión lúdica. Todo eso se está solucionando aquí durante estos 7 días con base en unas propuestas y unas, digamos, tecnologías apropiadas. Entonces, por un lado es importante por esa vivencia personal para cada uno, y por otro lado es súper importante para crear interconexiones entre redes, entre grupos, que a veces no se estaban hablando mucho. Del búfalo, hijos del águila, del venado, de la voluntad y de la medicina del desierto. Sobran espíritu, invocamos el viento del oeste, el viento del poniente. Con el permiso de las otras formas de vida con las que estamos compartiendo este momento, en el nombre de los yogis, de los Himalayas, de toda la tradición de la sabiduría oriental, que somos todos hijos del sol y que podemos vivir de esta manera e iluminar este planeta con esta conciencia nueva. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Este bastón, junto con un rezo que se llama Jornadas de Paz y Dignidad, está recorriendo el continente de norte a sur, de sur a norte, uniendo nuestros pueblos originarios, levantando la conciencia. En este año particular, levantando la conciencia por el agua. Que este momento de verdad estaba escrito en las estrellas, porque todo se dio para que estuviéramos aquí rezando por el agua con ustedes. Aquí tomando este impulso para continuar. La estructura básica del evento es, comenzamos juntos el día, meditaciones en la mañana, plenarias, conferencias magistrales, después sesionamos por consejo, donde se abren temáticamente los grupos, después
nos abrimos a un gran abanico de talleres y después volvemos a terminar el día juntos con las danzas de paz y con las noches mágicas. Aquí era la pregunta. Cada quien tiene que saber qué es lo que lo trajo a este lugar. Pero aquí ya no somos solamente personas. Somos este grupo, esta tribu, este círculo, bajo esta misma maloca que cada uno de nosotros forma parte de uno de estos bambús. Porque ya hablaban los antepasados que llegaría el momento que las fronteras no nos separarían. Que llegaría el momento que los colores de piel no nos separarían, que no nos separaría tampoco la edad, que no nos separaría las diferencias genéricas, que ya nos entenderíamos como hijos, hijas de un mismo padre y de una misma madre. Todos somos indígenas de la madre tierra. Esto es un encuentro de la gente de la tierra. Este encuentro de movimientos, de redes, era la posibilidad, la mesa abierta, la maloca para todos. El concepto de permacultura, de toma de decisiones por consenso, pero más que nada, ¿cómo podemos cambiar nuestra manera de vivir? ¿Cómo podemos salir, aunque sea por 7 días, y poder establecer un nuevo tipo de convivencia más allá de cualquier separación y división? Es precisamente cómo podemos llevar este modelo de consejo de visiones, donde todos los pétalos están presentes, cada cual con su voz y su autonomía, ¿cómo lo podemos llevar a todos esos movimientos sociales que en este momento, por toda la tierra, están proliferando? Los foros sociales mundiales, los encuentros ahora que están ampliándose, Río Más 20, que está a la puerta de nosotros en el mes de junio, son las posibilidades para que este concepto de una flor de loto con muchos pétalos que incluyen todo, pueden estar presente y que podemos llevar ese modelo a las plazas, a nuestros movimientos locales, biorregionales, nacionales y planetarios. Entonces, esto es lo que estamos viniendo a hacer aquí, a tener una experiencia, una convivencia, para que cada quien de aquí salga y se la lleve al lugar de donde vino. Consejo Visiones es una metodología para generar interconexión entre sectores alternativos y nuevas propuestas que hay. Hemos asumido una estructura organizativa en 10 consejos que sesionan en paralelo, en el mismo horario. Cada consejo es autónomo, entonces un primer espacio es compartir experiencias entre los que están ahí y generar vínculos, tomarse los mails, armar una pequeña red. Pero luego la otra parte es desde cada consejo que se ofrece a toda la comunidad. Estos niños son los maestros de la evolución. En ellos están muchas de las grandes claves para afrontar esta transición planetaria. Vemos que en ellos está la memoria viva y fresca que quiere expresarse
y la invitación que parte del Consejo de Educación es poder escuchar a los niños como los maestros que son y generar espacios en los que su maestría y su sabiduría pueda brotar ampliamente, que podamos nutrirnos también a partir de las herramientas de crecimiento que ellos nos muestran. Personas que estamos creciendo tanto a nivel mental, espiritual, igual que toda la vida estamos creciendo, y pues el tema en este momento es como venir acá, compartir y empezar a aprender, porque más adelante nosotros somos los que también vamos a empezar a heredar toda esta red que ustedes han ido tejiendo durante años. Uno se ha dado cuenta también como que todos tenemos un fin, y es de que estamos encontrando una visión. Yo creería que es ir creando una familia también entre nosotros. Entonces, el hecho de que ahorita ya estemos compartiendo es un hecho de que estamos aceptándonos a todos nosotros, los jóvenes, y a todos ustedes como somos. Entonces, las actividades oficiales que hicimos, el Temazcal de Jóvenes, que fue una experiencia muy espiritual, mágica. Sudamos juntos, sudamos en familia, en hermandad. La otra actividad que hicimos fue con el consejo, en conjunto con el Consejo de Redes. Por ejemplo, aprendimos que en una red hay 5 tipos de animales. El primero es el león. ¡Qué león! El león representa al líder, es el visionario, es el que tiene la idea, la semilla que genera para crear la red. El segundo animal es la araña, es la tejedora, la que crea las conexiones entre las personas. El tercer animal es la abeja, es la, como las abejas, la polinizadora de ideas, para que la red se crezca más. El cuarto animal es la hormiga, que es la trabajadora, o sea, la que tiene el enfoque completo, la que dice para que sea, para donde sea. Y el último animal es el oso. Pues el oso, al principio todos decíamos que era para hacer bulto, pero luego entendimos que era... El oso es el que está atento a todo, a lo que está sucediendo en la red, que está procesando la información, recibiendo eso para algún día de pronto ser un animal de estos. Y eso fue lo que aprendimos en el ejercicio de la invitación aquí mismo es a pensar cómo las redes y los movimientos sociales que están ubicados y que se mueven desde las ciudades, unidos y de la mano con movimientos y comunidades indígenas, ¿hasta dónde podemos llegar juntos? ¿Qué? Alrededor de cómo pueden realmente convertirse en redes que generan un mayor impacto. Todo esto entendiendo que el ser ecualdeano es una forma de existir en el planeta, independientemente de que ya estés en la ecualdea viviendo, independientemente de que estés en la ciudad consciente de eso, recibiendo los productos de las ecualdeas y generando también ese puente, o independientemente de que estés andando, viajando y llevando el mensaje por todas partes. Y es muy importante también que la ampliemos hacia otras personas y que identifiquemos cuáles son los roles de las personas en cada pétalo, en cada mandala, para que existan funciones claras y podamos entre todos fortalecernos cada vez más para consolidar esta nación arcoíris que se basa en el amor y en el corazón, juntos para todos elevarnos hacia esta transición universal que viene en este momento. ¡Una mano más otra mano! ¡Dos son dos manos! ¡Son manos unidas! ¡Une tu mano!
hemos identificado y hemos unido unos temas básicos que integran nuestro concepto de ecología, ¿sí? Que es el agua, la biodiversidad, los residuos, la energía, la bioconstrucción, las organizaciones sociales enfocadas en el tema de sustentabilidad y la permacultura como un eje transversal. Somos nosotros, que es nuestro corazón. De ese corazón tenemos una acción hacia adentro de nosotros como ondas y también hacia afuera como ondas. Y todos nuestros corazones se juntan con los corazones de las otras personas, de los otros consejos, de las otras comunidades, de una forma orgánica. Y hay también las líneas de las redes que son las que unen a todas esos ecosistemas. O sea, la idea es pensar, decir, sentir qué es lo que nosotros somos y hacer con coherencia. Ecoaldeas Latinoamericana se empezó a gestar en México en los años 90 y funcionó hasta aquí a este consejo. Funcionó como parte de una red global de ecoaldeas con el nombre de Red Americana de Ecoaldeas y permitió que muchos de los proyectos ecoaldeanos, comunidades intencionales de las Américas, nos fuéramos empezando a conocer y permitió también que las ideas, las propuestas, los directorios, los libros, documentales que se fueron haciendo en esta última década pudieran infiltrarse e ir modificando un poco a la Matrix, trayendo un virus positivo dentro de ella. Sin embargo, esta placenta que fue Gen Ena, pues llegó un momento dado que, como se había previsto, algún día tenía que parir algo diferente, un algo que naciese ya de aquí de las Américas. Lo que más me gustaría es que se cree casa, que nazca casa, algo totalmente nuevo. Y aquí, en el llamado de la montaña, se dio el parto finalmente del paso de Ena a casa. Para que quede claro, oficialmente el Consejo de ENA da la bienvenida, da la bendición y da todo el apoyo que podamos a casa. A partir de ahora, cada país de las Américas que tenga personas que estén realizando algún tipo de asentamientos sustentables, no necesariamente ecoaldeas, comunidades intencionales, ecobarrios que están trabajando en la dirección de llevar las propuestas ecoaldeanas al interior de la ciudad, ciudades en transición, ecopueblos, organizaciones que están trabajando para la sustentación, para crear, no realmente solamente para hablar de, sino para la creación de proyectos reales, sustentables en las Américas, caravanas. Las caravanas también, los grupos nómadas que están llevando la propuesta de sustentación a través de videos, a través de prácticas, a través de sus propios vehículos. Todos estos proyectos ya forman parte de este mandala con 6 pétalos, que cada uno de ellos engloba todo tipo de proyectos en cada país. Que é isso que a gente está fazendo aqui, é a construção de uma nova política, de um novo tempo.
a construção de uma sociedade ecológica sustentável que não é só protesta, é ação concreta. Então vamos mostrar realmente o que, que a gente tem para mostrar e é uma oportunidade histórica, junho deste ano, e já estamos todos conectados e vocês todos para subir esta nave e pousar em Rio de Janeiro. La economía solidaria es una manera consciente de resolver nuestras necesidades de sustento de la vida, entendidas estas no solo como las necesidades básicas, sino también los deseos y aspiraciones. Todo esto en armonía con mi interior, el colectivo y el entorno, reconociendo la interdependencia y la retroalimentación entre estos. Y que es importante desmitificar algunos pensamientos que en algún momento hemos tenido de pelear con el dinero, pelear con el mismo concepto de economía, ¿no? O sea, estamos trabajando justamente en la integración de toda la ciencia y de todas las artes. Servicio amoroso y cuidado colectivo de los niños durante el evento, como un ejemplo de economía solidaria. Abonamos todas las tierras conjuntamente, ajo por eso, ya la Atlántida está más fértil. La minga de madera, queremos recordarlo, que fue muy nada planeado y fue muy espontánea. Eso es solidaridad. Una frase que pudieras decir. Pues la frase es la minga, ¿sí? Es la invitación de nuestras culturas ancestrales y a todo eso es la minga. Así invocando la energía de la minga, convocamos a la minga de alegría y la minga de compartir, que es realmente a lo que venimos acá. Esta es nuestra minga, que sea un estado de permanencia. Invocamos nuevos soles, vientos para construir. Invocamos nuevos soles, vientos para construir. Y juntando nuestras manos descubrimos que es aquí. Minga, 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 ya me voy para la minga. Minga, 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 vamos todos pa' la minga. Minga, 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 vamos a sembrar la minga. Minga, 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 cosechemos esta minga. Sembramos el pensamiento, caminamos la intención. Sembramos el pensamiento, construyámoslo en acción. Tenemos la medicina, esa es nuestra bendición, de tejer nuestros caminos y el latir del corazón. Minga, 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 ya me voy para la minga. Minga, 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 vamos todos a la minga. Minga, 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 vamos a sembrar la minga. Minga, 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 cosechemos. Si se puede, 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 si se quiere, si se puede, 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 si se quiere, si se quiere. Sanación es reconectar con todas las relaciones. Sanación es reconocer lo oculto y actuar sobre él. La verdad, la honestidad sana. Sanación es entrega incondicional. Sanación es aquí y ahora ser felices. La sanación es el camino que todos tenemos hacia nuestra esencia divina.
Sanación es estar en esta tierra de la Atlántida y seguir escuchando muchos llamados de la montaña. ¡Ajo! Nuestra visión es unificar todos los fuegos en un solo fuego, el de la compasión. Compasión es amor en acción. ¡Ajo! Hemos propuesto. Continuar con un diseño que llamamos las jornadas de sanación. Las jornadas de sanación son un momento donde nos encontramos todos, los que tenemos medicina, los que estamos descubriendo nuestras medicinas, y es una excusa para seguir tejiéndonos también. Congregar a la gente que está interesada y llevarlos a las ecualdeas, a los espacios en las ciudades o en el campo, de gente que quiere compartir la sanación. Todo cura y todo sana y todo tiene medicina dentro. Todo cura y todo sana y todo tiene medicina dentro. Todo tiene agua dentro y todo tiene fuego dentro. Todo tiene tierra dentro y todo. Muchas ideas, muchos musiqueros, muchas danzas que vienen de diferentes países, que vienen de diferentes culturas, de diferentes tradiciones, para que nos encuentren acá, nos propongan y entre todos creemos y co-creemos una programación bien bonita, bien armoniosa, bien mágica, acompañándolos con música, con arte. Los vamos a sorprender con impactos, con clown, con malabares, con música. Ahí estaremos haciendo ese acompañamiento. Dimensiones y expresiones de la vida para reencantar el mundo. Si vivo el momento, no quiero seguir creyendo en cuentos. La vida está aquí, delante de mí. La quiero seguir, sentir, fluir. Lo que pasó, pasó, ahora es mi presente. Lo nuevo vendrá, si tiene que venir. Resuelvo, disuelvo, disuelto mis miedos. Manifestar el arte como herramienta de sanación individual, colectiva y planetaria. Lo que soy será lo que seré en mi corazón. Dejar salir al artista, a nuestro creador interior. Soy selva, princesa, cereza, soy una corriente, soy fuerza, soy mar, soy...
elevo, me estiro, respiro, deseo, soy sol cuando quiero, pues brillo sin miedo. Fui lo que fui, soy lo que soy, seré lo que seré, esa es la cuestión. Fui lo que fui, soy lo que soy, seré lo que seré en mi corazón. El arte como formador de nuevos seres humanos. Con la canción, la música presente y causar ovación. Cuando salir al escenario ha sido nuestro pan a diario. En los vecindarios conocen nuestra música. Es lírica, empírica, con acústica. Algo que suena, representando a Bogotá y a Cartagena. Cooperar al fortalecimiento de movimientos sociales hacia el cambio planetario. Hay muchos caminos, y en esto más que en ningún sitio. Cada uno crea su propia vida, pero finalmente la espiritualidad siempre se resume en pocas cosas. Silencio en la mente, amor incondicional en el pecho y capacidad para abrirse al misterio y abrazar al otro yo que nos aterroriza y que es aquel ser que somos cuando dormimos, soñamos, cuando estamos vinculados y fundidos en el amor, cuando estamos abiertos al abismo, cuando estamos abiertos a la fusión. Cuando iniciamos este proceso de canto al agua en las ciudades era ya no de honrarlo sino de pedirle perdón, porque en las ciudades perdimos ese contacto con el espíritu del agua. Ya olvidamos que el agua viene de las montañas, viene de acá, de estos sitios mágicos y maravillosos. La ciencia, el arte y la espiritualidad se unen en el círculo de la cultura, en donde nuestras sangres, tengamos el color de la piel que tengamos, es el color rojo magenta, ¿sí? Y que todos podemos unirnos a través del tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? El tiempo de la naturaleza. Y la idea es de sincronizarnos. Sincronizarte significa sin, que no lo tengo, cronos, el tiempo para poder vivir en arte y generar la vida. En primera instancia, nosotros queremos recordar e invitar a todos los acá presentes y los que nos están escuchando en las frecuencias más elevadas y en los otros lugares del planeta, a que convivamos nuevamente bajo la frecuencia natural de la Tierra. La frecuencia natural de la Tierra tiene 13 lunas de 28 días. No es un nuevo tiempo, es volver a recordar que el tiempo es ahora. Nuestro único lugar de acción es hoy. Pero ese aprender del hoy, ese aprender de la hora, es nuestra ubicación acá en la Tierra. El departamento del Cauca es en este momento la zona de mayor
gravedad del conflicto armado en Colombia. Aquí en el Cauca es el lugar donde hace pocos meses, digamos, fue muerto el máximo jefe de las FARC, Alfonso Cano. Y aparte de eso, el Cauca es la región en Colombia donde el movimiento indígena está más consolidado y tiene más fuerza. Aquí en este territorio tenemos a la etnia Nasa. En este momento están a la cabeza de una movilización nacional que se llama Minga por Colombia, donde básicamente se están uniendo sectores populares de todo el país, del campo y de las ciudades, para de alguna forma luchar contra el modelo de desarrollo neoliberal, extraccionista de minerales y de libre comercio. Y bueno. Las danzas de paz universal son una herramienta que hemos encontrado acá muy útil en las ecualdeas de Colombia para propósitos múltiples, incluyendo generar de una manera rápida y efectiva interconexión entre grupos grandes. Podamos limpiarnos, purificarnos, perdonar todos esos sentimientos bellos que nacen a partir de danzar juntos, de celebrar juntos, de creer y crear juntos. La sombra solo se crea por nuestra resistencia a la luz. La sombra es lo no manifestado, lo que queda escondido, lo que aún no nos hemos atrevido a afrontar. La sombra no es solo oscura. La sombra es oscura y dorada. Un sol que no haga sombras. Un sol que ilumine desde dentro. Si supiéramos entender que la única libertad puede llegar por retornar a los momentos en la vida que más duro lo hemos pasado, que más nos han hecho sufrir, se resolverían muchos problemas de nuestra vida. Y entre otras hay que trabajarle esa marcha interna que tenemos cada uno de nosotros. Y hay que aprender a embarrarla, a embarrarla. A mí me encanta el barro, me encanta embarrarla.
quiero hablar de pararla primero en las crisis, ¿no? Las crisis pueden tener la cara de una crisis global, pueden tener la cara de simplemente sentarse en el baño y darse cuenta que no hay papel higiénico. Todo eso son crisis. Las crisis también las generan reflexiones profundas como las que se pueden dar a través de algo parteaguas, que es lo que está ocurriendo aquí en este momento. Yo supongo y creo que todos estamos de acuerdo que el gran cambio está en marcha. Por un lado podemos verlo como un viaje en globo, hemos llegado a increíbles alturas, hemos podido disfrutar de una visión increíblemente bonita, ¿sí? Pero ahora es tiempo de aterrizar, ¿sí? Y ahora no basta ser solo sostenible, yo siento que tenemos que empezar a regenerar. Simplemente estamos actualmente consumiendo más recursos en relación con la capacidad de la Tierra para renovar estos recursos. A partir de ahora vamos a tener que lidiar nuestra vida, organizarnos como comunidades, como sociedades, con una base de recursos que va a estar disminuyendo a partir de ahora. Esto va a ser un desafío muy profundo porque, por ejemplo, para empezar, la economía no puede crecer si no hay un crecimiento en la extracción de recursos. Esto es lo que hacemos aquí, utilizando combustibles fósiles para encontrarnos, vernos, encontrarnos, conocer, intercambiar información. Es probablemente el mejor uso de combustible fósil que podemos hacer. ¿Sí? Que la paz no tiene nada que ver con circunstancias externas. Nunca vamos a encontrar el lugar perfecto, el momento perfecto. Estas son delusiones del ego. La paz es de saber cómo vivir en la mitad de la tormenta tranquilo, feliz, en paz con su ser mismo. Si aprendemos a controlar nuestra respiración, entramos de nuevo en contacto con el ser auténtico y estamos libres del demonio. Cada alma tiene un camino predestinado. Y la dicha de vivir en este mundo es de redescubrir su camino. Presente en sus rituales, en sus tejidos que lucen en nuestras faldas, en su copal. Invocamos nuestra sabiduría, nuestra mente siempre atenta, siempre presente. Encontrar una manera en que todo este grupo de mujeres grandes pudiera tener voz. Primero que hay muchos, muchos papás que no asumen su papel de papá, ¿no? ¿Y por qué no asumen? Porque todos nosotros somos papás, si tenemos hijos o no tenemos, da igual, porque son nuestras semillas. Compartir juntos en este planeta, en esta gran madre. Invocando la presencia del gran espíritu. ¿Por qué solo él? Padre, madre, creadores y dadores de la vida. La presencia de los seres liberados de los cuatro vientos de todas las tradiciones. Traemos el fuego al agua. Saludamos al útero de la Shakti, a la cueva de la diosa. Saludamos el Shivalingam, el señor del universo, la expresión de lo masculino cósmico. ¡Ajo! ¡Ajo!
mujeres, brutos, como una raza humana. Y así caminamos juntos en un solo corazón. Vamos, vaya. Naturaleza, mi verde universo, camino del fuero interno, buscando la unidad sin mentiras, sin miedo, dejando el ego en medio del desierto, creyendo en ti, bendición, abriendo los canales hacia el infinito amor, con la virtud en acción, pidiéndole a la sabia madre tierra conciencia. Que surge de la ceniza. Somos el río que nace a lo alto de la cumbre y trae el sonar cristalino de la esperanza. Somos la vida que canta por el mirar de un nuevo día. ¡Porque todos ahora vienen del campo! Con todas las estrategias, las ideas, las visiones, las conexiones neuronales, también los contactos, las redes, los amigos, los sentimientos, las emociones y los recuerdos. Y siento que todos los que estuvimos acá, como líderes de algún movimiento, de alguna idea, de alguna visión para un planeta mejor, salimos con ese espíritu renovado y preparado. Para mí lo más importante es que pudimos ver realizado un sueño que teníamos hace mucho tiempo y pues bueno, verlo aquí con todos ustedes manifestado en esta nuestra casa, pues para mí es la perla más valiosa. Esta es la manifestación, esta maloca, de todos los esfuerzos de toda la gente que vino a apoyar. Esa es la perla. Las perlas han sido cientos de conversaciones absolutamente extraordinarias, cientos de piezas de información valiosísimas, cientos de,
de bailes y de momentos espirituales muy bonitos. The most valuable pearl for me is that this is my first trip to Latin America ever. And it makes me have a very big heart. I'm very touched in my heart by meeting so many people who have so much warmth and generosity of spirit. Este es un collar de perlas y cada uno de ustedes son una perla en el collar. Y el broche de oro de ese collar es el nacimiento de casa. Creo que es un evento histórico planetario que tuvimos el gran honor de parir aquí en este lugar, en este encuentro, con las ideas, aportes, pensamientos, sentimientos de todos los que participamos en el proceso. Así que muy feliz con esa, por haber sido parteros y parteras de este nacimiento cósmico. Para mí son un montón de gentes, personas, seres diversos con toda su magnificencia y sus colores en un espacio de múltiples interrelaciones, todos enredados, todos compartiendo. También el florecimiento de la red y esas flores se transformarán en semillas, en una abundancia de semillas que se multiplicarán. Sitios son nuestra casa, y como todos son nuestra casa, pues no tenemos una casa, pues, sino la casa somos nosotros mismos. Invitamos cuando quieren, nuestra casa es su casa. Pues le dieron sabor a este llamado de la montaña, incluyendo a los niños, los jóvenes, los adultos, los del nuevo tiempo, los del consejo de todos los consejos en general. Para mí, que este evento ha sido uno de los mejores que he visto. Esta semilla de nueva conciencia, esta familia de luz, de aquí de la Atlántida y que ahorita ha sido anfitriona de este gran encuentro internacional donde salieron tantos logros, tantas propuestas, donde vino líderes sociales de tantas ramas, pues se está dando en el seno del conflicto colombiano. Perseguimos más que el fin y el resultado final, el verdadero propósito es el proceso, el camino. De sentir que venir a este encuentro, en esta ecualdea, en este país de conflicto, en esta zona de conflicto, de alguna forma era una posibilidad de entrar en contacto directo con lo real, con lo que es, desprovisto de todo adornos, y meterse una inyección increíble de esperanza y de optimismo, porque si lo estamos haciendo aquí, lo pueden hacer en cualquier parte. Llegar acá es respuesta de una adicción que tengo. Tengo un vicio profundo de ser yo mismo. Entonces, si juntarse esas dos palabras es ser, se me volvió un vicio. El ser vicio es lo que me trae aquí. Thank you.
de alguna manera coincidimos que lo que había que crear era sustituir las Naciones Unidas, un programa fácil, ¿no? No ambicioso. Sustituir las Naciones Unidas por un consejo de sabios de todo el planeta. Somos hijos de Dios, somos hijos de la tierra, y la tierra todo el mundo nos sostiene, nos brinda todos los alimentos, y como hijos de la tierra no debemos desconocernos en ningún momento, debemos estar juntos y podernos aportar en lo que más esté al alcance de nosotros. Y lo que nosotros hemos venido trabajando es esto, de que llegue el momento de que estemos todos unidos, como nos lo enseña nuestra sagrada Huipala, son 7 colores, pero todos juntos. Cada cual evoluciona de acuerdo a un color y ya podemos aportar para la unidad, para la defensa del territorio, para fortalecernos como seres humanos y para defender nuestra madre tierra. Pambasa, chanscuenza, hisa, chanscuenza, kakeniza, nana. Chanwecha, pambasa, chukaisa, yujuni o kachni, hisa, kakenina, chanscuenza, chitecha, chanusni. Pambasa significa. Para todos, de todos, ¿sí? De todos. Sería como vivir en armonía, o sea, en equilibrio con la madre tierra, o sea, todo lo que está en nuestro entorno, lo que hace parte de la visión NASA. La música presente y causar ovación cuando salir al escenario ha sido nuestro pan a diario. En los vecindarios conocen nuestra música. Debemos documentar todo lo que hacemos porque el cuento que no contamos no cuenta. Si no documentamos, entonces no logra nada. Gracias por ver este video. Los saludo con mucho amor. Que tengan una buena vida. Fui lo que fui, soy lo que soy.